Hace una semana y algo ya, bueno, tuve la suerte de firmar el contrato. Bueno, se demoró un poco por el tema este de la pandemia, ¿no? Pero bueno, ya venía medio hablado, así que bueno, por suerte se pudo firmar, así que nada, muy contento por eso. Contanos, Agus, cómo fue que llegó la propuesta para firmar tu contrato. ¿Esto lo tenías conversado a principio de año? ¿Cuándo fue que te lo propusieron? Sí, esto fue los primeros meses ahí de este año, medio que bueno, se venía hablando más que nada con mis representantes, yo no estaba metido en eso, pero bueno, ellos me iban informando de lo que le iban diciendo, de lo que iban hablando entre ellos, así que nada, ahora me avisaron en menos de un mes que el contrato ya estaba por salir, que varios chicos estaban firmando así en sus casas, así que nada, buenísimo, lo mandaron y nada, lo pudimos firmar y ya mandarlo para allá, así que por lo menos se pudo firmar. Claro, eso también es lo bueno, que pudiste firmarlo directamente desde aquí de San Carlos, no tuviste que ir a Buenos Aires. Contanos, Agus, ¿hasta cuándo se extiende el contrato? Bueno, es hasta diciembre de 2024. Son 4 años de contrato. Bien, bien. Además de vos, ¿hay otros compañeros tuyos que hayan firmado también el contrato en estos tiempos? Yo que sepa, un solo compañero mío de mi categoría, somos los únicos dos. Después, más grande, creo que sí, habrán firmado dos o tres chicos más, pero de mi edad somos dos nomás. Bien, bien. Para la gente también que le interesa mucho también cómo está haciendo tu recorrido allí por San Lorenzo, sabemos que estás teniendo muchos minutos en divisiones inferiores y que también has tenido también participación en reserva, que ya me lo habías contado la vez anterior, pero por ahí recordarle a la gente cómo es tu actualidad hoy en San Lorenzo. Bueno, sí, yo arranqué con la categoría este año, haciendo pretemporada con la categoría. Arrancó el torneo y bueno, antes que arranque el torneo, perdón, ya arranqué a entrenar con reserva. Y bueno, íbamos viendo según si jugaba en reserva, no jugaba con la categoría o si no juega con la categoría para tener minutos y bueno, no perder el ritmo de partido, digamos. Pero sí, yo estaba entrenando ahora con la división reserva. Bien, ¿y tu categoría hoy actualmente es la sexta? La séptima. La séptima. Séptima. Sí. Bien, bien, bien. ¿Y después de haber firmado este contrato profesional, ya te empezás a ilusionar con la chance de empezar a estar cerca de la primera o vas tranquilo también esperando que, bueno, que eso se desarrolle de manera natural? Ah, obvio, siempre tenés la ilusión de estar con el plantel, sea reserva ahí o sea primera, pero bueno, yo creo que las cosas se van a ir dando de a poco, así que tranquilo, seguir haciendo lo que estoy haciendo y así que no, si Dios quiere, las cosas se van a dar de a poco. Exactamente. ¿Y tu familia? Bueno, me imagino que súper contenta, ¿qué es lo que te dice? También me imagino que súper chochos con esta noticia tuya. Sí, obvio, obvio. Toda la familia muy contenta, pero no, me dicen que siga tranquilo, que siga metiéndole, que nada, es un paso muy lindo, pero no hay nada asegurado, digamos. Hay que seguir a full. Exactamente, tal cual es bueno el mensaje también para seguir justamente trabajando, porque bueno, más allá de haber firmado tu primer contrato, esto sigue. Contanos, Agus, bueno, hoy en estos momentos estás en San Carlos todavía, ¿no es cierto? Sí, ahora sigo entrenando acá, sigo estando acá en San Carlos, pero estoy esperando que avisen para ir para allá porque esta semana arrancaba reserva, pero arrancaba un grupito de 10 chicos y según cómo se iban dando las cosas, si aparecían casos o no, se podían ir incorporando chicos. Así que mientras tanto me mantengo acá. Bien, o sea que ya los jugadores de tercera división ya están entrenando allá en Buenos Aires, en los equipos de primera.
Sí, arrancaban 10 chicos a entrenar. Bien, o sea que te queda poquito tiempo acá en San Carlos. Creo que sí. Sí, Esperemos, esperemos que sí. obvio. ¿Te imaginabas, supongo que sí, que también era tu sueño, tu anhelo, pero te imaginabas este momento actual de tu carrera, haber firmado tu primer contrato, ya tener minutos en reserva, ¿te lo imaginabas cuando llegaste a Buenos Aires hace un par de años atrás? No, yo creo que no. Las cosas me parece que se fueron dando muy rápido. Yo con 16 años firmé mi primer contrato profesional, estando ahí con reserva, creo que no me lo imaginaba, pero ahora que lo estoy viviendo es algo hermoso y obvio que lo disfruto mucho. Exacto, y obviamente que ahora no hay que bajar los brazos. ¿A quiénes le agradecerías obviamente por acompañarte en todo este tiempo que obviamente que vos estuviste en Buenos Aires, pero seguramente que muchas personas estuvieron cerca tuyo? Sí, obvio. Yo creo que la familia siempre es lo primero que está ahí. Y después la gente que está a tu alrededor, la gente que te apoya, que te alienta. Creo que esas personas, no sé si alguien específico, ¿no? Pero agradecerle a todos los que están ahí, los que aportan un poco, que es así, que todo lo que aportan un poquito te ayuda. Te da ánimo, ganas de seguir peleando, luchando por tus sueños. Creo que eso ha generado. Y bueno, la experiencia de estar en Buenos Aires, por ahí muchos chicos, incluso jugadores reconocidos de trayectoria importante, cuentan que en sus comienzos les costaba también el hecho de estar lejos de su familia, lejos de su pueblo. En tu caso, ¿cómo ha sido eso? ¿Por ahí te has adaptado mejor? Sí, obvio, yo también me fui de muy chico, me parece. Me fui a los 13 años a vivir a una pensión, a vivirme solo con chicos de mi edad, que estamos lejos de la familia, de los amigos, de lo que hacíamos habitualmente, que era estar todo el día en la calle, en la placita, jugando con amigos, ¿no? Tomando tereré, mate, lo que sea. Y después al estar encerrado ahí cambia mucho, pero bueno, a poco me fui adaptando y ahora creo que es mi segunda casa. Ya lo tomo así porque hace más de 3 años que vivo ahí, conozco a toda la gente que trabaja, están en el predio todos los días, así que nada, ahora es algo muy lindo. Porque aparte de eso vas conociendo mucha gente, muchas personas que se te van cruzando en el camino y creo que algo muy lindo. Qué bueno eso, y también uno que por ahí lo ve desde afuera, se nota que también has pegado buena onda con tus compañeros, que tenés muchos amigos ahí en San Lorenzo. Sí, obvio, obvio. Como te decía, te va haciendo muchas amistades y después estamos todos los días, nos vemos todos los días, nos invitan a la casa, al saber que estamos sin nuestra familia y eso, ya no nos aceptan como un hijo los Claro, padres, digamos. claro, claro. Agus, por último, como para cerrar ya la entrevista, contanos, después de todo esto que has vivido, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo? Bueno, yo creo que estar ahí en reserva, seguir entrenando, metiéndole ahí, estar metido en el plantel de reserva. Y bueno, creo que seguir estando en la selección argentina, que creo que es lo más lindo que hay. Bien, bien, y recordarle también a la gente que obviamente que está participando también de la sub-17. Sí, bueno, por suerte ahora entró un nuevo cuerpo técnico que bueno, tuvimos la suerte de entrenar poco tiempo, pero bueno, no se podía hacer otra cosa, así que ahora estamos en charlas virtuales y eso, pero bueno, espero que se pueda volver pronto y seguir estando ahí.